Bueno, mi gente, y en esta mañana de hoy nos llega este Toyota Corolla 2017. Sí, Toyota Corolla. Es cierto, nosotros somos exclusivos de Hyundai y Kia, pero en un video anterior mencioné que podemos trabajarle lo que son los mantenimientos. Entonces, estamos haciéndole una pequeña revisión. Este es un cliente nuestro ya que nos visita desde La Vega, ¿verdad? Y antes él tenía un Kia, se compró este Corolla ahora. Y aún así él viene donde nosotros para poder darle su servicio de mantenimiento, que ya conoce que nosotros realizamos. Entonces en esta ocasión vamos a realizarle mantenimiento de los inyectores, vamos a darle limpieza a los inyectores y estamos chequeándole los coils y la bujía, que ya están un poquito... Pero eso es normal casi en los vehículos de gasolina que se ensucian a ese nivel, no estamos a trabajar con los de gas. Aquí le vamos a poner esta, que también le pedí que me la trajera porque no sabía qué bujía traía este vehículo. Entonces, para no andar aventurando y perder tiempo, dije que me trajera la bujía que necesita. Y estos son los inyectores que él utiliza. Los vamos a poner aquí en la maquinita de nosotros. Miren qué chulería. Miren qué sistema tiene. Por un momento me confundieron porque, ¿qué sucede? Que mayormente este tipo de forma yo lo he visto en los inyectores GDI de Hyundai y Kia. Y realmente me llamó la atención cuando los vi en este Toyota porque no estoy familiarizado con la tecnología de Toyota. Y de hecho, aquí también en la manguera se puede apreciar que pareciera CGDI por el sistema de la manguera de metal. Así que ya ustedes saben, vamos a mostrar el proceso y vamos a mostrar la conclusión después con el vehículo ya funcionando nuevamente. Bueno, aquí vemos la primera prueba que le hicimos. Como le acabamos de confirmar, totalmente parejo. Bueno, aquí estamos viendo ya la inyección media. Cómo llegó, que llegó a un 50% y vemos cómo se ha mantenido bien. Miren cómo va. Así que si desean realizar este servicio, nosotros lo tenemos aquí disponible. Ya ustedes saben. Aquí estamos probando que los inyectores no tengan fuga. Como vemos, están todos parejitos ahí. Un minuto. Y la presión. Parejito, parejito. Lo metemos aquí a relajarse. Ustedes saben que antes de empezar, porque después que empieza a trabajar no se escucha nada. Ustedes quieren ver, oigan ahí. Van a apreciarlo ahí, se aprecia bastante bien. En el otro video que yo mandé a WhatsApp no se podía apreciar, pero ya lo dejamos ready. Que quedaron totalmente nuevos y listos para instalar. Ya vamos a reinstalarlo y vamos a prender el vehículo. Bueno, ya estamos ready. Tenemos el ayudante ahí en limpieza. Miren cómo está eso ahí, ve. Serena Williams, cero humo. Inyectores que dan nítido. Ve el carro como está trabajando ahí. Como nuevo. Ya ustedes saben, mi gente, WM Soluciones.